son las medidas de todo aquel, depende de dónde vienen los pasajeros, si vienen de sitios en donde hay alguna, alguien se siente con fiebre, o algún, se toma la temperatura y se le confina si es que es el caso. Pero ahorita son menores. No se van a restringir vuelos, ese tipo de medidas, nada de eso. No, para nada. Lo que dice todas las noches el gobierno de México en su comunicado, y estamos en coordinación con ellos. Ellos plantean que todavía estamos en fase 1, que quiere decir que todos los casos son importados y controlados. Y si hubiera una fase siguiente, de inmediato informaríamos a toda la población. No estamos minimizando el tema, sino sencillamente siguiendo todos los protocolos internacionales. Estamos muy atentos a ver cómo va evolucionando el ritmo de contagio y en base a eso tomar medidas adicionales. Por lo pronto, seguimos con las medidas preventivas de lavarse las manos, usar gel antibacterial, presentar síntomas de enfermedad, acercarse inmediatamente al médico para poder revisarse y en caso de que sea contagiado, el aislamiento.